¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al módulo, a la clase número 5 de este módulo de comercio exterior. El día de hoy vamos a continuar revisando todo el tema de los Incoterms que nos había quedado pendiente. Y si tenemos un tiempito al final de la clase, quisiera revisar también un ejercicio práctico en el que ustedes pues puedan verificar y observar cómo se realiza el cálculo de tributos. Pues bien, vamos a empezar. Hasta la sesión anterior habíamos visto lo que es el término FCA, franco portador. El día de hoy vamos a revisar lo que es el CPT. Como tal, el transporte paga. Bueno, este Incoterm pues significa que el vendedor va a entregar la mercadería y va a transmitir el riesgo al comprador una vez que la haya puesto en el poder del porteador contratado por el vendedor y la mercancía haya sido ya entregada, cargada sobre el vehículo del transporte contratado por el cliente. El vendedor puede hacerlo dando al portador la posesión física de la mercancía en la manera y en el lugar apropiados para los medios de transporte utilizados. Una vez la mercancía sea entregada al comprador, de este modo, el vendedor no garantiza que la entrega llegue hasta el lugar de destino en buen estado y en la cantidad estipulada o incluso que la mercancía llegue. Esto es así porque en el riesgo se transmite el momento en que el vendedor le transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía entrega al comprador poniéndola en el poder del porteador o el transporte contratado por el comprador. En este Incoterm existen dos puntos críticos porque el riesgo se transmite y los costos se transfieren en lugares distintos, por lo que es importante identificar ambos lugares. Debemos identificar con precisión dentro de la factura, dentro del contrato de compra y venta, el lugar de entrega de la mercancía y el lugar de destino donde el vendedor deba contratar y pagar el transporte. El modo de transporte, en esta regla puede utilizarse con independencia el modo de transporte seleccionado. Y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Los costos de descarga en destino, si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte relacionados con descargas en el lugar de destino asignado, el vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos y por separado el comprador al menos que las partes lo concuerden de otro modo. El despacho de la exportación. El Incoterm CPT exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, es decir, pague toda la documentación administrativa para poder haber regularizado una declaración de exportación. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para importación o para el tránsito a través de países terceros o de pagar ningún derecho de importación o de llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. ¿Esto básicamente qué implica? Que si una exportación es directa, es decir, viene desde Estados Unidos hasta Guayaquil, pues el vendedor va a tener que pagar todos los trámites administrativos de esta exportación. Sin embargo, si el tránsito para estas mercancías implica que vaya a cruzar por un país tercero o un país de tránsito, por ejemplo, yo estoy trayendo desde Perú, quieren cruzar mercancía hasta Colombia. ¿Esto qué implica? Que el vendedor peruano únicamente va a pagar la exportación y se va a realizar y va a asumir los trámites administrativos y costos administrativos de exportar o de sacar la mercadería desde Perú. Si el transporte implica que va a tener que cruzar por Ecuador y va a tener que cruzar una frontera en Rumichaca, de Ipiales,
Pues este costo administrativo o este trámite que haya que hacerlo para regularizar el cruce de frontera, lo va a tener que asumir el comprador, ya no el vendedor. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en este Incoterm? Suministrar la mercancía, la factura y proporcionar cualquier documento que se requiera. Entregar la mercancía poniéndola en poder del portador, contratado hasta la fecha acordada. Si existen varios transportistas, el riesgo se transmite al entregar la mercancía el primero. Contratar y pagar el transporte hasta el punto de destino acordado y pagar los costos de cargar y descargarla en destino, si lo indica el contrato de transporte, y cumplir con cualquier requisito de seguridad de transporte. No tiene obligación de formalizar ningún contrato de seguro. Lleva a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la exportación a su riesgo y costo. Paga los derechos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos. Paga todos los costos relativos a la mercancía hasta que haya sido entregada, así como los de transportación, tránsito y exportación. Y debe dar aviso al comprador de que la mercancía haya sido entregada. ¿Cuál es la obligación de los, ¿cuáles son las obligaciones del comprador? Pues va a tener que pagar el precio pactado. Va a proceder a la recepción de las mercancías según lo estipulado. Soportar los riesgos inherentes de la mercancía desde que el vendedor le entrega al primer transportista y a la mercadería cargada. No tiene obligación de formalizar ningún contrato de transporte, tampoco de seguro, porque recuerden nuevamente, para la aduana del Ecuador no es obligatorio contratar ningún tipo de transporte. Aceptar un documento de transporte según lo acordado y si está de conformidad con el contrato. Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos para los trámites de importación y despacho aduanero. Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en que se la haya entregado y los gastos de despacho de tránsito e importación, asimismo los gastos de descarga, si no fueron incluidos en el contrato de transporte, y se debe notificar al vendedor el lugar de destino final de la. Cuanto al SIP, transporte y seguro pagado. Significa que el vendedor va a entregar la mercancía y se transmite el riesgo al comprador, poniéndole en poder del portador, contratado por el vendedor. El vendedor puede hacerlo dando al portador la posesión física de la mercancía de la manera y en el lugar apropiados para el medio de transporte utilizado. Básicamente, este Incoterm es muy similar al CPT. La única diferencia es que en el SIP, ya el vendedor está obligado en contratar una póliza de seguro para la. Una vez la mercancía se ha entregado al comprador de este modo, el vendedor no garantiza que la entrega llegue al lugar de destino porque su riesgo y su responsabilidad termina cuando entrega la mercadería. El vendedor, en este Incoterm en específico, debe contratar la cobertura de seguro contra riesgo y pérdida o daño de la mercancía desde el punto de entrega al portador hasta por lo menos el punto de destino. Esto puede causar ciertas dificultades cuando el país de destino exige que la cobertura de seguro se contrate localmente. En este caso, las partes deberán considerar la posibilidad de vender o comprar bajo CPT. El comprador también tiene que tener en cuenta que bajo la regla SIP de los Incoterm 2020, se exige al vendedor que se obtenga una cobertura de seguro amplia que cumpla con las cláusulas de carga del Instituto A o una cláusula semejante y no con la cobertura más limitada de las cláusulas de seguro del Instituto C. Las partes, no obstante, siguen teniendo la posibilidad de pactar un nivel inferior de cobertura. Esto es básicamente el tipo de coberturas. Existe la cobertura A, B o C, donde básicamente me van a mostrar o a delimitar el tipo de cobertura que yo estoy contratando para mi mercadería.
que vamos a tener que contratar y pagar un transporte hasta un punto de destino acordado y pagar los costos de la mercadería y descargarla en el destino, si se limita en el contrato. Vamos a tener que contratar un seguro de carga a favor del comprador con cobertura de seguro amplia que cumpla todas las cláusulas tipo AM y proporcionar al comprador los documentos usuales. Vamos a llevar a cabo los trámites necesarios para obtención de licencias previo a realizar la exportación, pagar costos de comprobación de calidad, pagar costos relativos hasta que la mercancía haya sido entregada, así como los de transportación, tránsito y exportación. Se debe dar aviso al comprador de la que mercadería ha sido entregada. La obligación por parte del comprador, en cambio, son básicamente los mismos mencionados del Incoterm anterior. Vamos a llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito, pagar los gastos relativos a la mercancía desde el momento que se le haya sido entregado, gastos de despacho de tránsito e importación, y asimismo los gastos de descarga si no fueron incluidos en el contrato del transporte. Entrega y el lugar. Significa que el vendedor entregará la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada preparados para la descarga, en el lugar de destino asignados o en el punto acordado, si está acordado este. El vendedor va a correr con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado. En esta regla, por lo tanto, la entrega y llegada de destino son lo mismo. Se va a tener que identificar el lugar o punto de entrega y el destino con precisión. Es muy aconsejable que las partes especifiquen el lugar o punto de destino tan claramente como sea posible por diferentes motivos. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite al comprador en este punto de entrega. Los costos antes de este lugar son por cuenta del vendedor. Los costos a partir de dicho lugar son a cuenta del comprador. Y el vendedor debe contratar el transporte de la mercancía hasta el lugar o el punto de entrega. Y si no lo hace, el vendedor estaría incumpliendo en sus obligaciones y será responsable ante el comprador por cualquier pérdida consiguiente. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Los costos de descarga. No exige al vendedor que descargue la mercancía de los medios de transporte de llegada. Sin embargo, si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato del transporte relacionados con descarga en el lugar de entrega, el vendedor no podrá recuperar estos costos por separado del comprador, a menos que las partes hayan acordado algo distinto. El despacho de la importación y exportación. El término TAP exige que el vendedor despache de la mercancía para exportación cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene obligación de despachar la mercancía para importación o para el tránsito posterior a la entrega a través de países terceros, de pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite a donde la importación. Si la intención de las partes es que el vendedor despache la mercancía para la importación y pague cualquier derecho o impuesto de importación y llevar a cabo cualquier trámite aduanero o llevar a cabo cualquier movimiento adicional posterior al pago de aduanas, las partes tendrán que considerar la opción de utilizar un TDP. Dentro del DAP, el vendedor está obligado a notificar al comprador que los bienes han arribado a la ubicación convenida, colocar las mercancías a disposición del comprador en la ubicación acordada y en los tiempos y plazos establecidos. El vendedor
no está obligado a descargar las mercancías en el lugar convenido y va a tener que pagar todos los costos hasta colocar las mercancías a disposición del comprador en la ubicación convenida, excepto los costos por concepto de despacho aduanero en el país de destino. Es decir, todo el trámite de importación, nacionalización, el pago de aranceles, el pago de tasas aduaneras, no está por cuenta del vendedor, sino lo va a tener que asumir el comprador como tal. Va a tener que el comprador, por el contrario, entre las obligaciones que tiene, pues va a tener que proporcionar información suficiente al vendedor para que realice el traslado o el envío de la mercadería. Es decir, el comprador va a tener que ser muy específico en el lugar de entrega para que de esta forma el vendedor pueda contratar los servicios hasta dicho lugar. Va a tener que recibir las mercancías en conformidad una vez hayan llegado a la ubicación acordada y va a tener que asumir los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que arriban a la ubicación acordada en el lugar de destino, incluyendo la descarga de la mercadería. El vendedor también va a tener que generar una evidencia o prueba de entrega de los bienes, va a tener que proporcionar toda la documentación necesaria y asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios, de información, documentación o adicional para el tráfico internacional. Esto es únicamente en los casos en el que durante el trámite de importación, tal vez la aduana o el agente de aduanas no solicite una ficha técnica o un certificado de calidad para poder avalar nuestra subpartida frente a la declaración que nosotros estamos realizando con la aduana. El comprador, en cambio, va a tener que recibir los documentos, pagar el precio de los bienes según acordado y en el tiempo acordado, en el caso de que nos hayan dado días de crédito, y pagar por los servicios o documentos adicionales solicitados. El DPU es la entrega en lugar descargado. Significa que el vendedor va a entregar la mercancía descargada en el lugar acordado. Esto se da una vez se encuentra descargada de los medios de transporte en el lugar acordado. El vendedor va a correr con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado y descargarlo. DPU es la única regla de los Incoterms 2020 que exige al vendedor que descargue la mercancía en destino. El vendedor, por tanto, deberá asegurarse de que esté en condiciones de organizar la descarga en el lugar designado. Si la intención es que el vendedor no corra con riesgos y costos de la descarga, debería evitar la regla DPU y va a tener que regresarse a una regla DAP. Vamos también que dentro del DPU, una de las partes críticas que nosotros tenemos en este Incoterm es que tenemos que identificar claramente el lugar y el punto de entrega con precisión. Es aconsejable que las partes especifiquen el lugar tan claramente como sea posible, ya que los costos antes de este lugar va a ser por cuenta del vendedor y posterior a estos va a ser pues para el comprador. Este Incoterm se lo utiliza para cualquier tipo de transporte, incluso si manejamos más de un modo de transporte en este despacho de exportación. El DPU exige que el vendedor despache la mercancía de exportación cuando sea aplicable. El vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación o para el tránsito posterior de la entrega. Como resultado, si el comprador no puede organizar el despacho de importación, la mercancía será retenida en puerto o en un terminal interior del país. ¿Y quién va a correr con todos estos riesgos? Pues la respuesta va a ser el comprador. La entrega no habrá ocurrido, pero se establece que el riesgo de pérdida o daño de la mercancía va a corresponder al comprador hasta que pueda reanudarse el tránsito hasta un punto interior designado. Si para evitar este escenario la intención es que las partes
Para el vendedor se despache la mercancía de importación y pague cualquier derecho de importación, pues en ese caso la negociación correcta deberá ser un DDP. Perdón, un segundito, por favor. Disculpe. Dentro de las obligaciones que este Incoterm pues tiene para el vendedor, va a tener que colocar las mercancías a disposición del comprador y descargadas en la ubicación acordada, pagar por todos los costos de descarga de las mercancías en el lugar convenido, excepción del pago de los impuestos de importación. Por otro lado, el comprador va a tener que proporcionar la información suficiente al vendedor para que se realice el traslado de esta mercancía. Va a recibir las mercancías en conformidad una vez hayan sido descargadas y va a tener que asumir con los costos y riesgos de tráfico internacional de las mercancías que generen desde que son descargadas en la ubicación acordada hasta el destino final. El vendedor va a tener que generar evidencia de la entrega de los bienes y el comprador va a tener que recibir estos documentos. El vendedor va a proporcionar las facturas, listas de empaque, BLs y CPIs o los Airwheel Bills y va a tener que pagar el precio de los bienes según lo acordado o según lo indique la factura. El vendedor va a tener que asistir al comprador asegurando la disponibilidad de servicios y la información de documentación complementaria, no adicional. Y el comprador va a tener que pagar por los servicios o documentos adicionales solicitados. Bueno, realmente dentro de los Incoterms que los podemos usar en cualquier tipo de transporte o modo de transporte, tenemos el DDP. Es la entrega con derechos pagados. Significa que el vendedor va a entregar la mercancía al comprador cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, ya fue despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga y en el lugar de destino designado en el punto acordado en este lugar. En este Incoterm es todo lo contrario a un Ex-Work, porque el vendedor va a correr con todos los riesgos que implica la movilización de la mercancía hasta llegar al lugar de destino designado o hasta el punto acordado y por tanto la entrega y llegada de destino son exactamente lo mismo. Vamos a tener que identificar el lugar o punto de entrega con precisión. Los costos antes de este lugar van a ser por cuenta del vendedor y posterior a esto va a ser pues del comprador, que básicamente el comprador lo único que va a tener que hacer es coordinar y pagar por el descargue de la mercancía del camión. En el DDP también incluye que el vendedor va a tener que pagar por los costos de importación, es decir, impuestos, tasas, aranceles, todo lo va a tener que pagar ya el vendedor y el comprador únicamente se va a preocupar de descargar la mercadería. El vendedor debe contratar o disponer el transporte de la mercancía a este lugar de entrega y si no lo hace, el vendedor estaría incumpliendo las obligaciones que tiene con un DDP. Este DDP implica que van a tener una máxima responsabilidad los vendedores, pues la entrega ocurre en destino y el vendedor es responsable de pagar los derechos de importación e impuestos aplicables. Es la regla de Incoterms, vendedor al máximo nivel de obligaciones de las 11 reglas.
Y desde la perspectiva del vendedor, por tanto, la regla deberá utilizarse con mucha precaución. Los costos de descarga. Si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte relacionados con descarga en el lugar de entrega y destino, el vendedor no tiene derecho a recuperar estos costos a menos que lo hayan acordado de otra forma. Y el despacho de importación y exportación. El EDP exige que el vendedor va a tener que despachar la mercancía para la exportación cuando sea aplicable, así como para la importación, y que pague cualquier derecho de importación o que lleve a cabo cualquier trámite aduanero. Por tanto, si el vendedor no puede obtener el despacho de importación y preferiría dejar estos temas en manos del comprador en el país de importación, entonces el vendedor deberá considerar la posibilidad de elegir las reglas DAP o DPU bajo las cuales la entrega todavía ocurre en destino, pero dejando el despacho de importación para el comprador. Y puede haber consecuencias fiscales de estos impuestos que tal vez no van a poder recuperarse por el comprador. Esta regla puede utilizarse con independencia al modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Ahora, que un DDP es mucho más riesgoso para un vendedor, puesto que si yo no conozco la legislación del país al que estoy tratando de ingresar las mercancías y si yo no conozco el proceso como de la forma en que manejan la declaración de importación, pues es mucho mejor dejar este proceso en manos del importador, que seguramente va a tener un aliado que le pueda ayudar con los trámites de importación. Los DDPs generalmente son utilizados por Amazon cuando nosotros realizamos compras por internet, y son compras y valores tan chiquitos que dentro del costo del mismo producto ya viene considerado o asumido un pago de impuestos como tal para el Ecuador. Entonces, ahí si nosotros hemos comprado en el exterior y hemos recibido este tipo de paquetes, podemos verificar que en el momento de la entrega, pues básicamente lo que indica es una factura comercial de cuánto me está costando el juguetito o el cochecito que estoy comprando o la canastita para bebés que estoy trayendo. Voy a poder comprobar que efectivamente FedEx, DHL, UPS, que son las empresas courier que generalmente hacen este tipo de transporte, me van a indicar que efectivamente Amazon contrató el envío de ese paquete bajo un Incoterm DDP, que implicó que yo no tenga que pagar absolutamente nada adicional. Listo. ¿Qué es un FAS? Va a ser un franco al costado del buque y significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se coloca literalmente al costado de un buque, sea este un muelle, sea este una barcaza. El puerto va a ser el que designe el comprador, o si las dos partes pues así lo acuerdan, y el riesgo de la pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está al costado del buque y el comprador desde allí corre con todos los costos en adelante. Vamos a tener que identificar claramente el punto de carga con precisión. Es aconsejable que las partes especifiquen tan claramente dónde es el punto de carga en el puerto de embarque designado, donde la mercancía riesgos de este punto son por parte del vendedor y a partir de este pues van a ser por parte del comprador. Los gastos de manipulación asociados pueden variar según los usos del puerto. El despacho de importación o exportación. El FAS exige únicamente que el vendedor despache la mercancía para exportación. No va a tener que pagar nada en el lugar de destino. Esta regla solo puede utilizarse cuando vamos a usar un transporte vía marítima. Y la regla FAS no es adecuada cuando se pone en poder del porteador antes de que esté al costado del buque.
Por ejemplo, cuando se pone el poder del portador en una terminal de contenedores, cuando este sea el caso, las partes deberán considerar la posibilidad de utilizar una regla FCA en lugar de una. Ahora viene el Incoterm FOB. Es el más utilizado por las empresas importadoras generalmente y también es el preferido para las empresas exportadoras porque realmente dentro de un precio FOB o una negociación FOB, pues ya el exportador o el vendedor tiene pactado de alguna forma o conoce del movimiento que existe entre su planta, su fábrica, hasta los puertos más cercanos, y pues todos esos valores ya nos lo pueden incluir dentro de un precio unitario del producto que estemos comprando. También es importante considerar que el FOB es un término mundialmente conocido y mundialmente utilizado para generar los análisis de las balanzas comerciales entre países. Entonces, si nosotros nos vamos al Banco Central del Ecuador a descargarnos la data de cómo está la balanza comercial de Ecuador al 2020, pues todos los valores nos lo van a aparecer en FOB. Esto va a significar que el vendedor entrega la mercancía al comprador una vez que la carga está a borde del buque. Y el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque y el comprador va a correr con todos los riesgos de ese momento en adelante. Esta regla solo se utiliza, como les había mencionado, únicamente para transporte marítimo y el despacho de importación o exportación es el vendedor quien va a tener que realizar el despacho de la exportación, mientras que todos los trámites de importación en el país de destino ya corren por cuenta del comprador. CFR. En el CFR, el riesgo de la pérdida o daño de la mercancía se va a transmitir cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que se considera el vendedor ha cumplido su obligación de entrega, tanto si esta llega realmente a su destino o no, en buen estado o en la cantidad estipulada. Y en el CFR el vendedor no tiene obligación de contratar ninguna cobertura de seguro. Importante también aclarar que en cualquier trámite de importación, dependientemente del monto que yo estoy trayendo y del riesgo de esa carga, yo voy a tener que asegurar mi carga. No es obligatorio, la aduana nuevamente les comparto que para la aduana no es un documento obligatorio el contar con una póliza de seguro. Sin embargo, para un mercado importador es importante que nosotros siempre tengamos nuestra carga asegurada desde que sale del puerto de origen hasta que llega a nuestras bodegas o a nuestro destino. Porque no estamos exentos de que pueda pasar cualquier tipo de percance en el camino. Si bien un tránsito marítimo es bastante seguro, tal vez el contenedor llega acá a Guayaquil y en el tránsito de Guayaquil a Quito, a Guayaquil al oriente, Guayaquil a Esmeraldas, algo llega a pasar en el camino, pues voy a tener la certeza de que mi mercadería viene asegurada. En CFR hay dos puertos importantes, que es el puerto donde se entrega la mercancía a bordo del buque y el puerto acordado como destino de la mercancía. El riesgo se va a transmitir de vendedor a comprador cuando la mercancía se entrega al comprador colocándola a borde del buque en el puerto de embarque. Y el vendedor va a tener que contratar el transporte de la mercancía desde este puerto hasta nuestro puerto de destino. Por ejemplo, tenemos una mercancía que se entrega a bordo en un buque en Shanghai, esto es en China, y para transportarla a Manzanillo. Aquí la entrega ocurre cuando la mercancía está a bordo en Shanghai y transmite el riesgo al comprador en este momento, y el vendedor debe formalizar el contrato del transporte de Shanghai hasta Manzanillo. Sin embargo, quien va a pagar este transporte desde Shanghai hasta Manzanillo, pues va a ser el comprador. Tenemos que identificar el punto de destino en puerto de descarga
y se aconseja a las partes identifique precisamente el punto en el puerto de destino asignado, puesto que los costos a dicho punto son por cuenta del vendedor. Los porteadores múltiples, que el transporte se lleva a cabo mediante varios porteadores para que las diferentes etapas del transporte marítimo, por ejemplo, primero un portador explota un buque de enlace en Hong Kong a Shanghai, y a continuación un buque oceánico desde Shanghai hasta Manzanillo. La cuestión es dónde se va a entregar esta responsabilidad y este riesgo. Hay un claro ejemplo de, por ejemplo, si yo voy a traer una mercancía desde Nanjing, en China, hasta Guayaquil. Lamentablemente, no existe un tránsito directo desde Nanjing hasta China. Entonces, es responsabilidad del vendedor, una vez que me ha entregado la mercancía sobre un buque en el puerto de Nanjing. A partir de ahí, el riesgo ya corre por parte del comprador. Sin embargo, el vendedor va a tener que pagar todo el tránsito hasta Guayaquil. Aquí también implica que si existe un transbordo, por ejemplo, va a haber un transbordo en Shanghai y va a haber un transbordo en Manzanillo y luego me va a llegar hasta Guayaquil. Si en esos transbordos, si en esas operaciones llegase a pasar algo, la responsabilidad ya va a ser del comprador, porque es en el primer puerto donde se me transmitió la responsabilidad del vendedor al comprador. El costo de la descarga, si el vendedor incurre por su contrato en costos de descarga con el transportista, pues lo va a tener que asumir, no puede reclamar esos valores. El CFR es un Incoterm que única marítimo. Y pues en el despacho de importación y exportación, el vendedor únicamente va a tener que realizar los procesos y los pagos para los despachos de exportación, en tanto que la importación ya corre por cuenta del comprador. Un CIF, en cambio, es exactamente lo mismo, pero los costos divididos de la siguiente forma. El vendedor va a tener que acarrear con los costos desde que sale de la planta hasta que entrega en el puerto de Guayaquil. En los riesgos se me van a transmitir una vez la carga se encuentre cargada en el buque en la primera o en el primer puerto. En este caso sería Nanjing. Es aquí ya donde el vendedor entrega los riesgos, ya no se hace responsable y finalmente va a tener que contratar una póliza de seguro para esta mercadería que cubra el tránsito desde su fábrica hasta el puerto de Guayaquil. Aquí el comprador debe tener en cuenta que bajo esta regla CIF de Incoterm 2020 se exige al vendedor que se obtenga una póliza con una cobertura de seguro limitada que cumpla por lo menos con un seguro tipo C o una cláusula semejante. Esto es lo que respecta términos de negociación internacional. Ahora, me gustaría también revisar el cálculo de impuestos, cómo nosotros finalmente vamos a tener que calcular los impuestos. Y les voy a mostrar acá una pantallita. Nosotros tenemos varios escenarios en los cuales tenemos que trabajar con la aduana. Uno de ellos es la normativa regular de cómo está establecida en el COPSI, donde yo, por ejemplo, voy a tener que comprar 10,000 zapatos a $6. Ese va a ser mi precio ex work, que el vendedor pues me va a estar ofertando si nosotros decidimos comprarle en su planta y hacernos cargo de toda la cadena logística después.
Después de la compra, nosotros vamos a tener que incurrir en un flete inland, de la planta del proveedor hasta el puerto de desde Nanjing hasta Shanghai me van a cobrar $100 por transportar estos 10.000 zapatitos. En trámites de exportación se pagarán unos $100 más y pues voy a tener un término FCA. Después voy a tener en el puerto, existe manipulación, operaciones que estén realizando en el puerto y pues le vamos sumando y aquí vamos a tener ya un término FOF. Después de esto, nosotros incurriremos en un flete internacional, que va a ser el flete desde Shanghai hasta Guayaquil. Y por este flete nos van a cobrar $6,000. Importante recalcar que en este escenario pandemia, actualmente el traer un contenedor desde China nos puede llegar a costar $19,000 aproximadamente, cuando en un escenario previo a la pandemia nosotros conseguíamos un contenedor por hasta $350 en temporada baja, y lo más alto que llegábamos a pagar por un contenedor de importación era básicamente $2,000. Entonces, ahora con estos $19,000, pues sí está bastante encarecida la cadena logística, y pues es por eso que, ya les explicaré más adelantito, que la aduana del Ecuador tomó una medida exclusiva para importadores del Ecuador, que les va a beneficiar por el cálculo de impuestos. Una vez yo tengo mi valor FOF y mi valor de flete internacional, pues yo tengo acá una sumatoria que ya me va a dar el CFR y finalmente voy a poder calcular cuál va a ser mi seguro. Generalmente las pólizas de seguro nosotros podemos conseguir en el mercado una póliza flotante donde me van a cobrar únicamente el 0.25% del total de nuestro CFR. Entonces yo lo que hago es a mi CFR multiplicarle por 0.25 y voy a tener el valor de mi póliza de seguro. Ahora en la partida de los zapatos, si mal no recuerdo, nosotros tenemos que pagar un 10% de ad valorem. Yo lo que hago es multiplicar mi valor CIF, o el equivalente en valor en aduana, multiplicarle por este 10%. El caso de los zapatos es bastante especial porque los zapatos generan un arancel específico, el cual me dice que yo voy a tener que pagar $6 por cada par de zapatos que lo que hago es multiplicar los $6 por mis 10.000 zapatos, mis 10.000 pares de zapatos, y voy a tener que pagar $60,000 en este arancel específico. En cuanto al FODINFA, el FODINFA es un tributo obligatorio para todos los productos que estén ingresando al Ecuador, y este es, el valor es de 0.5%. No todos los productos en el Ecuador o en el arancel que manejamos en el Ecuador tienen arancel especial. De hecho, únicamente se me vienen a la mente los calefones, los textiles, las televisiones, computadoras y los zapatos. Son los que se me vienen a la mente en este momento porque son con los que más he trabajado. Y finalmente, pues tenemos el cálculo del IVA. El cálculo del IVA, lo que vamos a tener que sumar, subirle el 12%, básicamente nuestro valor en aduana, nuestro ad valorem, nuestro arancel específico, nuestro FODINFA, y a eso lo vamos a multiplicar por el 12%, y ese es el valor de IVA que yo voy a asumir y que voy a tener que pagar. Listo. Trámites de desconsolidación, esto generalmente todos los navieros nos van a cobrar, y generalmente siempre el mismo valor, es aproximadamente $400, puede ser menos, pero aproximadamente son $400. Almacenaje, esto nos lo van a cobrar puerto o el lugar a donde haya llegado nuestra carga, que es básicamente, cuando es de Guayaquil va a ser siempre Contecón,
Y acá, pues, por permanecer entre 1 y 4 días, nos van a cobrar aproximadamente 200, $300. Y a partir del cuarto día, pues ya la tarifa se va incrementando un poquito más. Un agente de aduanas, de igual forma, nos va a tener que cobrar mínimo menos que esto, no nos puede cobrar porque está en la ley. La normativa indica que el agente de aduanas, por su servicio de agenciamiento, nos va a tener que cobrar para trámites marítimos mínimo el 60% de un salario básico unificado y para trámites. De aduanas si nos cobra más o menos, y es también está en potestad del comprador el saber si acepta las tarifas mayores mayores de este rango que nos dicta pues la ley. El flete generalmente desde Guayaquil hasta Quito está por un contenedor de 20 aproximadamente entre 750 y $800, y pues finalmente vamos a tener nuestro costo de la mercancía puesta en nuestra. Aquí tendremos que sumar básicamente todos los gastos incurridos desde que se embarcó la carga, que es el equivalente del valor en aduana. Vamos a sumar todo lo que pagamos en impuestos, que son aranceles. Vamos a sumar lo de la desconsolidación, almacenaje, agente de aduanas y el flete del puerto a nuestra planta. ¿Y por qué excluimos al IVA? Porque para temas contables, finalmente, el costo del producto, nosotros lo vamos a tener que adicionar el IVA. Y pues, acá finalmente nos dice que el producto llegó costando a nuestra planta, finalmente, $13.50. Y está en nosotros decidir cuánto queremos ganar, a cuánto vamos a vender, y pues obviamente en la venta adicionarle el IVA. Donde también conocer que en los procesos de importación yo pueda calcular este factor de importación, que es muy importante saber cuánto es, cuál es mi factor de importación. Y esto me va a servir para ir regulando periódicamente nuestras importaciones, si nuestro factor fue mayor o menor dentro de un histórico en un periodo de tiempo determinado. Y este factor de importación se calcula básicamente el costo de la mercancía ya puesta en planta dividido por el valor en factura o el valor que nos haya costado este producto. Ahora, la normativa actual implica que para el cálculo de aranceles o mi valor en aduana para hacer el cálculo de aranceles, ya no voy a considerar el flete internacional. Entonces, si ven aquí, yo ya estoy restando estos $6,000 de flete internacional y por ende me estoy ahorrando $600 en tributos. Por acá. Si vemos acá esta diferencia, vemos que bajo la normativa regular me hubiese tocado pagar $6,600. Y finalmente, acá en la normativa actual, gracias a. Les mencionaba que gracias a la presión de las cámaras de comercio, cámaras de industria, cámaras de la construcción y en sí el gremio de importadores en el Ecuador, pues ayudaron a que finalmente la aduana acceda a quitar del cálculo de tributos el valor de los fletes. Súper importante. Y finalmente, yo les había mencionado que no es obligatorio frente a la aduana contratar una póliza de seguro. Sin embargo, la aduana nos puede hacer un cálculo automático
En el momento en que nosotros no presentemos una póliza de seguro, pues la aduana lo que hará finalmente es calcularme el 1% del CFR. Entonces ya está en nosotros si en realidad queremos ahorrarnos el pagar una póliza de seguro efectiva de $165, por ejemplo, para que finalmente la aduana nos tome un valor ficticio de 662 y en base a eso haga el cálculo de los tributos. Importante mencionar que si la carga es una carga realmente pequeña, que no tiene mucho riesgo, que ustedes consideran que no va a poder existir ningún tipo de percance y que no es tan frágil que pueda dañarse en el tránsito o en el transcurso de toda la cadena logística, pues realmente no contratan el seguro, pagan el 1%, o sea, dejan que la aduana les calcule el 1% y finalmente pagan tributos sobre ello porque no hay mayor diferencia en el cálculo de tributos. Pero si nosotros tenemos una mercancía sensible, que sería propensa, que sería muy frágil o que es demasiado apetecida en el mercado. Por ejemplo, una mercancía que viene desde Brasil es de muchísimo riesgo. Mercancía que tiene que cruzar por Sudáfrica, donde existe demasiada piratería, hay mucho más riesgo. Entonces, sí tenemos que considerar que efectivamente vamos a tener que contratar una póliza de seguro. Y pues, bueno, eso ha sido todo por este módulo de comercio exterior. Espero que les haya sido de mucha utilidad, sobre todo este ejercicio práctico en el cual nosotros sí podemos dimensionar cuál va a ser los tributos que finalmente vamos a tener que pagar por una mercancía. Y sin más, me despido, esperando que tengan un excelente fin de semana y pues muchos éxitos en sus siguientes módulos. Que les vaya muy bien y una excelente noche.